Encontramos en este momento en transferencia UNAM aquí de la ciudad de Posadas, ya que se conocía hace horas nada más la información de que una persona, una abogada, vendía en Posadas formularios de constancia de alumnos universitarios truchos. Esto para poder así tramitar el boleto estudiantil gratuito. Aquellas personas que no recibirían el beneficio se acercaban, pagaban el monto de 15 mil pesos para poder así ser beneficiados con el boleto estudiantil gratuito. Esta persona operaba a través de redes sociales. Desde SUSA informaron a Misiones Online que hasta el momento lo que realizaron fue una notificación a la Subsecretaría de Transporte para poder así notificar y evidenciar esta situación. Al mismo tiempo comenzaron el chequeo de diferentes formularios, de diferentes certificaciones para constatar que se trataba de una autoridad de la institución la que firmaba y así avalaba al estudiante para poder recibir el beneficio. La información que tenemos hasta el momento es esa. Sin embargo, continúa funcionando el trámite del BEF, solo que se necesita la autorización de una autoridad de la institución para que así pueda tramitarse correctamente y poder recibir este beneficio.